estoy en comunicación con Sergio Siciliano, diputado, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Vamos Juntos. Sergio, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Un placer hablar con vos. Sergio, hay algunos temas que quiero hablar con vos. Empiezo por un tema que, nada, que tanto en la ciudad como en el Congreso de la Ciudad, en el Congreso de la Nación, perdón, que es el proyecto de ley contra la ludopatía infantil. ¿Cuáles son esas medidas concretas para terminar con esta acción que afecta a tantos chicos? Bueno, este es un debate que se está dando actualmente en la legislatura y también en el Congreso, como bien señalabas vos, porque es un problema que está entrando a los hogares de cada uno de nosotros, a veces con más o menos atención, o a veces aún sin darnos cuenta. Es una problemática que nos está atravesando. Lo que antes era un problema de adultos, porque para jugar se requería ser mayor de 18 años y uno tenía que asistir a algún lugar a hacerlo, entonces eso permitía el control. Hoy tenemos que en cada hogar y en cada celular de un menor puede haber un juego, que eso implica además una transacción de apuesta económica, y eso puede conllevar a la ludopatía, que es una adicción. Como toda adicción, es una problemática de consumo, y la problemática del consumo, en este caso, de algo muy difícil de resolver porque es algo interno, donde opera con recompensas personales, estimulación y obviamente la expectativa y la esperanza de poder ganar dinero cuando uno realiza esa apuesta. Bien, Sergio, ¿y cómo se controlan esas empresas de apuestas online que tienen tanta publicidad, que tienen tanta difusión en este momento? Bueno, lo primero es que esas, las que vemos en los partidos, sí, ahora que estamos mirando la Copa América y probablemente en un ratito ya enganchamos la tele y empecemos a dar publicidad. Sí. Esas empresas lo que tienen es que son empresas oficiales que no permiten jugar a menores de 18 años, aparentemente. Bien. ¿No? Porque también conocemos algunas empresas que no cumplen con los requisitos que se prevén. Entonces, nosotros desde la ley, la legislatura de la ciudad, mi proyecto particularmente, lo que establece es que tengan que certificar la presentación de la identidad a partir de los datos biométricos certificados con el RENAPER. Bien. Y ahí le da responsabilidad. De eso habla. Ahí le da responsabilidad. Perdóname que te haya interrumpido. De eso habla, digamos, el proyecto que vos presentás. Digamos, a partir de su aprobación entraría en vigencia esto, que es bastante importante para mi juicio. Sí, tiene varias características. Uno, primero, tipificar la problemática y decir, bueno, ¿qué es la ludopatía infantil? Bien. ¿Qué entendemos por ludopatía infantil? Porque eso, como repito, es nuevo, porque esto antes no pasaba. Bueno, saber qué es la ludopatía infantil, trabajar en la prevención, y ahí entra mucho una pata muy importante que es educación, capacitación, hablar del tema del hogar, poder llevar el tema y estar capacitando a los profesionales que interactúan con los chicos todos los días y a los propios chicos también concientizarlos de la problemática. Y por otro lado tiene una pata también que es de restringir el acceso, justamente controlando que en las plataformas oficiales de juego no puedan ingresar menores, justamente a partir de este mecanismo que prevemos. Siempre hay que ser claros y contundentes cada vez que vemos en el medio de comunicación el juego para menores de 18 años de edad es ilegal, es clandestino y es una empresa que está en falta. Y esto es importante que los papás lo sepan. No hay juego de apuestas para menores que sea legal. Si lo hacen en alguna plataforma, esa plataforma es ilegal y puede y debe ser denunciada. Porque justamente está provocando la posibilidad de generar una enfermedad, una problemática de consumo en un menor el cual no está preparado para todavía realizar esas apuestas. Bien, estoy hablando con Sergio Siciliano, legislador porteño de Vamos Juntos. Sergio, además, digo, ¿se puede regular los medios de pago? Digo, porque, bueno, imagino que haces una foto de una tarjeta, no sé, de tu papá, de tu mamá, y listo. Bueno, ahí las billeteras electrónicas, y también hay un proyecto que está dando vuelta en la legislatura de la diputada Michelotto, que acompañamos, es que las cuentas de menores estén asociadas a las cuentas de adultos.
para que los padres vean justamente de dónde y hacia dónde va el dinero de los chicos. Muchas veces los papás que tienen la posibilidad económica de transferirle a veces un número para los almuerzos, para las compras, para lo que fuera la billetera de los menores, justamente no ven los movimientos porque esos movimientos están pensados en, digamos, están vinculados entre la página que en este caso prohibida, vamos a llamarla, que es para mayores de 18 años, y la cuenta del menor. Entonces, no está mediado o no está en conocimiento del papá. Bueno, lo que nosotros queremos es que este conocimiento suceda. Bien, bien, clarísimo. Diputado, hace unas cuantas sesiones se creó el INDEC porteño. ¿De qué trata? ¿De qué se encarga? Bueno, en realidad el INDEC no sería tan así, digamos. Bien, no es estrictamente el INDEC. Bien, contame. Sino que hay un área. Es un área que justamente centraliza la información estadística, que tiene una certificación y justamente una observación metodológica para que puedan tener datos que permitan para las políticas públicas, para el resto de las personas que utilizan este dato para las tomas de decisiones, puedan tener garantía de que esos datos son con un rigor metodológico necesario y justamente estableciendo cuáles son las características para esta conformación del instituto. Lo votamos en la última sesión y justamente tenía que ver con esto. Bien, le voy a hacer la última agradeciéndole mucho su tiempo. Bueno, la ciudad lleva adelante hace mucho tiempo el reclamo por la coparticipación, por la devolución de esos fondos. Hay un fallo a favor y se expresó públicamente el presidente de la Nación diciendo que, bueno, se los iba a devolver. ¿Cuán importante es eso si es que realmente sucede de esa manera? Primero, es muy importante ese dinero que, repito, es un dinero que se le sacó efectivamente y arbitrariamente a la Ciudad de Buenos Aires, que puede estar destinado o dedicado a educación, a salud, a espacio público, no solamente de los porteños, sino de aquellos argentinos que utilizan también los servicios aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ese dinero se retiró con la excusa, en aquel momento, del gobierno de Alberto Fernández, con la excusa de que iba a asistir a la provincia de Buenos Aires. A partir de una presentación que hizo el gobierno de la ciudad, en ese caso el jefe del gobierno Horacio Rodríguez Larreta, fue a la Corte Suprema y la Corte dijo que no debía retirarse ese dinero, con lo cual la Nación debía no solamente reintegrar esa suma, sino que también devolver lo que se le había sacado. Bueno, bien. Ese fallo fue incumplido por el gobierno de Alberto Fernández y hasta el momento también incumplido por el gobierno de Javier Milei. Sí ha tenido conversaciones el jefe de gobierno, Jorge Macri, con el ministro Caputo y con el presidente, donde manifestaron la intención de devolver ese dinero o ver la forma de qué financiamiento hacerlo para retomar. Hasta ahora no lo han encontrado y eso se está haciendo prolongado en el tiempo. Y las necesidades que tiene la ciudad requiere que ese dinero vuelva cuanto antes a los servicios que los porteños necesitan. Diputado, le agradezco mucho la comunicación. No, al contrario, buenas tardes a ustedes. Gracias. Y feliz Día a la Patria. Gracias. Igualmente, Sergio Siciliano, legislador porteño por Vamos Juntos, aquí en Rosca y Casta.